Gerardo Cubría Bernardi, delegado de la Secretaría de Gobernación en Morelos, manifestó este viernes que la dependencia federal está vigilante de los procesos de exhumación e inhumación de los restos en Tetelcingo, pero no interviene. La Secretaría de Gobernación está vigilante de los procesos que se realizan precisamente en Tetelcingo, sobre todo porque hay participación de las instituciones federales en la consecución e investigación de este proceso. Entonces, simplemente la Delegación de Gobernación vigila estos procesos, no interviene en ellos. Ha habido ahí algunas dimes y diretes, ¿esto no podría complicar, dificultar, quizás romper los diálogos, sus trabajos? No, yo creo que es parte de la consecución de la preocupación que está sucediendo en Tepalcingo, y eso es lo que genera precisamente esa irritación, por decirlo de esa manera. Pero finalmente todas las instituciones, el gobierno, el Estado, el gobierno federal y las instituciones que investigan este proceso están en coordinación. Cubría Bernardi agregó que su participación obedece a que hay instituciones federales. De igual modo, el funcionario federal consideró que la polémica que se ha generado en torno al caso obedece a la preocupación e irritación que hay por parte de las víctimas, pero aseguró que todas las instancias están trabajando en coordinación y habrá buenos resultados. Con información de Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.